fin de semana pasado estuvimos participando desde la Secretaría de Cultura y Educación del Encuentro Federal de Cultura. Allí hubo varias mesas y más de 1000 participantes de todo el país, trabajadores y trabajadoras de la cultura pública. En este caso tuve la oportunidad de moderar una de esas mesas, que fue la de Industrias Culturales, donde hubieron más de 150 participantes. Así que bueno, muy productivo el encuentro en términos generales. También pudimos comentar y traer a modo de ejemplo muchas de las políticas públicas que estamos llevando adelante desde este municipio y bueno, compartir con el resto del país diferentes prácticas y diferentes ejemplos de políticas que se están llevando adelante. ¿Cuáles son los puntos que más destaca de este encuentro? Lo más destacable fue justamente el encuentro en sí mismo. Como te decía, más de 1000 gestores y gestoras de la cultura pública de todo el país. Esto también derivó en diversas mesas de trabajo en las cuales desde la Secretaría estuvimos presentes en las de Industrias Culturales, Género y Diversidades, Espacios Públicos y también lo que es legislación. Así que en ese sentido pudimos exponer el trabajo que llevamos adelante y también tomar ejemplos y buenas prácticas de otros lugares del país donde también se están llevando adelante proyectos exitosos en cuanto a lo que es la gestión cultural pública. Por otro lado, se llevó a cabo el seminario de percusión y danza afroguineana. Exactamente, este fin de semana también tuvimos en diferentes espacios de la Secretaría de Cultura este encuentro afroguineano donde prevaleció lo que es la danza y la percusión. Así que bueno, en ese sentido contamos con la presencia de Alma Velázquez, afrodescendiente y también bailarina de esta disciplina, y también con Mamadi Orlué, que estuvo a cargo de lo que es la percusión tradicional africana y bueno, impartiendo, ¿no?, estas clases magistrales de lo que es danza y percusión para más de 50 personas que estuvieron participando durante todo el fin de semana de estas capacitaciones. ¿Cómo vio que los vecinos y vecinas tomaban este seminario? Cada vez está creciendo mucho más lo que es la percusión y también en nuestra ciudad todo lo que involucra a la cultura afro. Así que bueno, en ese sentido siempre trabajamos en lo que es la diversidad de propuestas, la diversidad y pluralidad de voces en lo que es nuestra cultura. Así que bueno, muy contentos de todo lo que se ha desarrollado hasta el momento y principalmente este fin de semana con estos grandes capacitadores.